Salutación, señores, señores, molt bon dia a tots. En directe, com veuen, no cap un animeta més en la plaça de la Mare de Déu de la ciutat de València. Ens falten escassos dos minuts per arribar a les 8 del matí i a punt de concelebrar una nova missa d'infants. Avui és dia gran per a la ciutat de València, dia gran per a tota la família cristiana, perquè avui, recordem, celebrem la festivitat en honor de la Mare de Déu dels Desemparats, la patrona de la ciutat, la patrona del Cap i Casal, i per extensió, l'advocació més mariana de totes, la més seguida, podríem dir, al llarg de la comunitat valenciana. I això és prou motiu per a que vegin vostès aquestes imatges. Milers i milers de valencians i de forasters presents a aquest lloc emblemàtic, cor de la ciutat de València, la plaça de la Mare de Déu, i a puntet de celebrar de nou una missa protagonitzada per els xiquets. A partir d'ara mateix, un gran dispositiu tècnic i humà al seu costat per oferir-los cada detall d'aquest dia únic en el calendari anual. I per a compartir tots els comentaris amb tots vostès, es troba un any més, podríem dir, el periodista i escriptor valencià, que dic ben cert, més apt de la història de la Mare de Déu dels Desemparats. Baltasar Bueno, bon dia. Bon dia, Manu, gràcies per aquest piropo. Així tenen en pantalla ja les autoritats, el president de la Generalitat, don Francisco Camps, també està l'alcaldessa Rita Barberà, i va eixir ja el clero, que van a oficiar, a concelebrar esta missa que serà presidida per l'arquebisbe de Toledo, el cardenal arquebisbe de Toledo, que és el valencià Antonio Cañizares, primado d'Espanya. Són les primeres salutacions en veu dels xiquets i anem a escoltar-los ja. Portem-li a la mare allò que portem en lo més dins del cor. Fem-ho en innocència de xiquets, en confiança de fills, perquè ella ens empara sempre. Entrem ja en la Santa Missa, cantant de goig, mentre acollim la processó amb el senyor cardenal, els bisbes i els seus concelebrants. Els concelebrants són l'arquebisbe de València, monsenyor García Gasco, Agustín García Gasco, que és arquebisbe ja dimissionari. Pot ser que sigui aquesta l'última missa ja que estiga en la missa d'infants, perquè ja presenta la dimissió del papa. Se suposa que ell s'assumptarà després de la visita del papa. I també estaran els bisbes valencians tots de Menorca, Joan Peris, d'Eivissa, Vicente Juan, i els bisbes auxiliars, monsenyor Esteban Escudero, Enric Gravent i Salvador Jiménez. En esta solemne missa van a acudir igualment els vicaris episcopals, el cabildo de la Catedral de València, el deán de la catedral, Juan Pérez Navarro, i més de 40 sacerdots, la meitat dels quals, un poquet més tard, ajudaran a distribuir la comunió entre els milers de persones que van a poder comprovar que participen en la missa. I està sonant l'Ave Maria, del mestre Romeu. La primera de les interpretacions, recordem, en esta missa d'infants que ens arriba des de tres llocs. La Coral Infantil Joan Bautista Comes, del Conservatori Municipal José Iturbi, l'Escolania de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats i l'Orquestra Sinfònica del Conservatori Municipal José Iturbi de València, tots ells dirigits magistralment un any més per en Salvador Julià. I enguany, no cap dubte, per a tots els seguidors d'esta retransmissió, que és un any molt especial, Baltasar, el fet... Vem a l'arquebisbe de València acompanyat d'Antonio Cañizares Llobera, el fet que enguany celebrem en la ciutat de València la quinta trobada mundial de les famílies i el fet de que tinguem presidint per invitació expressa del nostre arquebisbe, ja que dir-ho, esta missa d'infants a cardenal arquebisbe de Toledo, i primat d'Espanya, Antonio Cañizares. Que acaba de saludar a l'alcaldessa Rita Barberà, com estan veient Crespo en la pantalla. I junta a ella els membres de la Corporació Municipal, perquè és una festa municipal. Precisament va ser el qui va instituir aquesta festa en 1648, va ser l'Ajuntament de València. Una festa única, la missa d'infants. Tindrem ocasió un poc més tard, segurament durant la comunió, de donar-los a vostès totes les dades històriques que siguen de precís. Però ara va començar pràcticament ja l'ofici religiós. I des d'ací puc dir que per a tots és un motiu de satisfacció i d'orgull el fet de tindre el nostre arquebisbe, si el veuen, monsenyor Agustí García Gasco. I
Antonio Canizares, Baltasar, que tenim que dir que encara que el seu destí està a Toledo, pues... Pareixes a Roma. Claro. I de Roma vingué ir l'arquebisbe de València. És natural de Sinarques. I d'ahir vingué de Roma l'arquebisbe de València, vosaltres donàrem la primícia a migdia. Sí, sí. Per primera vegada el papa va dir ahir a migdia, i ho donàrem vosaltres en primícia, que tragueu la declaració del papa de qui venia a València, perquè fins ara no havia dit res. Estem assistint a l'incensament de l'altar. Una missa d'infants, recordem, presidida per Antonio Canizares, valencià d'origen natural de Sinarques, al costat de Utiel, que va ser ordenat sacerdot en Sinarques l'any 1970. Des d'entonces, fins ara, no hi ha que oblidar que l'Antonio Canizares Llobera és papable, per tant. És cardenal, és elector i pot ser elector. Bueno, ha incensat també a la Creu i a la Mare de Déu en este retaule preciós de Miguel Galvis, que representa una capella modernista. Una vidriera preciosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Hermanos, preparémonos para celebrar los santos misterios reconociendo nuestros pecados. Así podréis recibir fructuosamente el don de la indulgencia plenaria al final de la Santa Misa con la bendición papal. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso, os conceda un tiempo de verdadera y fructuosa penitencia, un corazón siempre arrepentido, reforma de vida y perseverancia en el bien obrar, y perdonados todos vuestros pecados, os lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, Padre de misericordia, a cuantos veneramos a la Virgen María con el título entrañable de Madre de los Desamparados, concédenos que, protegidos por tan tierna Madre, nunca nos veamos abandonados de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. És el moment ara de rebre els més menuts, els que, podríem dir, pues, presideixen des de la seva creació esta missa d'infants, per explicar-nos, Baltasar, les lectures del dia. Es comença la litúrgia de la paraula. València i castellà. Sí, sempre s'afriuen. Comença ara la litúrgia de la paraula. La lectura del llibre de l'Apocalipsis nos recuerda que la Virgen María es imagen de la Iglesia, resplandeciente de gracia y hermosura. Luego, la segunda lectura
nos hablará de la caridad que debemos tener los cristianos, respondiendo al amor de Dios y más particularmente nosotros, siendo dignos del título de nuestra madre que celebramos hoy. Finalmente, el Evangelio proclamará el gran favor que Jesucristo nos hizo al entregarnos a su madre, para que fuese nuestra propia madre y protectora. Lectura del llibre de l'Apocalipsis. Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova, perquè el primer cel i la primera terra han passat i el mar ja no existeix. I vaig veure la ciutat santa, una nova Jerusalén, que baixava del cel de per de Déu, engalanada com una novia que s'adorna per el seu espòs. I vaig sentir una veu forta procedent del sitial, que dia, ets el tabernacle de Déu entre els homes, perquè acamparà entre ells. Ell serà el seu poble, i aquell que és Déu amb ells serà el seu poble. Els eixugarà les llàgrimes dels ulls, i ja no hi haurà mort, ni dol, ni plors, ni pena, perquè les coses d'abans han passat. I digué el que estava sentat en el sitial, mireu, com ara faig noves totes les coses. Paraula de Déu. Tu eres l'orgull del nostre poble. Del llibre de Judit, el llibre bíblic, és preciós. És el que també li se diu quan li se peropetxa, a la Mare de Déu, quan dicen entrenar, eres l'orgull del nostre poble. El mestre Climent. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que vuestra caridad no sea una farsa. Aborrecer lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad, no seréis descuidados. En el espíritu, manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Estad firmes en la tribulación. Sed asiduos en la oración. Contribuid en las necesidades del pueblo de Dios. Practicar la hospitalidad. Palabra de Dios.
Hem escoltat la segona lectura. Com diem abans, s'ha alternat el valencià en el castellà i és el moment d'escoltar el Glòria Maria, una peça composada per Sancho Marraco. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dos diaquis, un en castellà i l'altre en valencià, llegiran l'Evangeli. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. En aquell temps, prop de la creu de Jesús, estaven sa mare, la germana de sa mare, Maria, la de Cleofàs, i Maria, la Magdalena. Jesús, ven sa mare, i al costat d'ella el discípul que tant volia, digué a sa mare: «Dona, ací teniu el vostre fill». Després digué al discípul: «Ací teniu la vostra mare». I des d'aquella hora, el discípul la va acollir en sa casa. Paraula del Senyor. És el moment ara, Baltasar, de l'homilia. De l'homilia, el més... El que se suposa és que la farà el preste que presidís, que és el cardenal arquebisbe de Toledo, i suposa que tindrà que ser en castellà perquè ell és castellano parlant. Encara que també el nostre arquebisbe és castellano parlant, i precisament de Toledo, d'un poble de Toledo, de Corral de Almaguer, i pues, ho feia en castellà i en valencià. No sabem. Per cert, hem de donar una dada de l'arquebisbe Antonio Canizares, arquebisbe de Toledo, com sabem, cardenal i primat d'Espanya, que és que va ser el papa Benet XVI
el que el va anomenar fa molt poquet al març, però encara diguem que no ha pres la seva possessió. L'ha retardat per assistir a la missa d'infants i serà el proper 21 de maig. Que és un detall que ha tingut molt, molt bonic. Es fica a la mitra i procedeix a llegir el text homilètic. Muy querido hermano, señor arzobispo de Valencia, muchísimas gracias porque con tanta amabilidad y generosidad de tu parte me has invitado a presidir esta celebración. Queridos hermanos obispos valencianos, hermanos y amigos sacerdotes, muy estimado señor presidente de la Generalitat Valenciana, muy estimada señora alcaldesa, muy estimadas y dignas autoridades civiles y militares, queridos todos, hermanos y hermanas en el Señor, paisanos de nuestra entrañable Valencia. Plens de alegría y agraís a Déu, celebren esta misa de infants en honor de la siempre venerada patrona, la Mare de Déu dels Desamparats. Nos hem reunit en este matí de la seua festa i en esta plaça de la Verge, sobretot per a manifestar la devoció filial i el nostre amor a la Mare de Déu, nostra Mare, per a dir-li més de cor que en paraules, així nos tens, Mare. Així tens els teus fills valencians que es congreguen a la teua voreta per expressar-te amor i manifestar-te fidelitat. Gràcies, Mare. Gràcies a tu, la fe no mor. Permitidme, queridos paisanos, hermanos entrañables, que hoy exprese mi gozo inmenso y mi acción de gracias por encontrarme aquí, acompañado de vosotros, ante la imagen bella y bendita de la Mare de Déu dels Desamparats, que siempre y todo valenciano lleva en lo más vivo y noble de su corazón. Es la primera vez que acudo como cardenal a las plantas de la Virgen, nuestra excelsa patrona, para con ella y con sus mismas palabras y sus mismos sentimientos proclamar la grandeza del Señor y las maravillas de su misericordia que tan inmensa se ha mostrado conmigo. Al mismo tiempo, quiero agradecer también a las gentes de esta nuestra tierra valenciana tantas muestras de afecto que he recibido. Gracias. A todos, moltes gracias. De algo estoy supremamente cierto. La misericordia del Señor no tiene límite. Soy testigo de esto y quiero compartirlo y gozarlo con vosotros a los pies de la que es Madre de piedad y de misericordia y que volcada hacia nosotros, se perueta, nos mira con ojos misericordiosos. Todos sabemos que es así, que es verdad, y por eso estamos aquí. Acabamos de escuchar el Evangelio que se proclama en esta fiesta. Jesús desde lo alto de la cruz, solo y desamparado de los hombres, viendo a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Jesús nos lo había entregado ya todo. Nos había dado su cuerpo y su sangre. Se había despojado de todo y se había hecho pobre hasta el límite para enriquecernos a nosotros. Nos había entregado toda su persona por puro amor. No le quedaba nada, no tenía ya nada, salvo lo más querido y entrañable que puede tener un hombre, la madre. Y también nos la dio y nos la confió. Este es el testamento de Jesús en la cruz y nuestra herencia. Desde la cruz, en un verdadero derroche de amor y de gracia, Jesús, el Hijo de Dios vivo, nos revela y nos concede la maternidad de María, su madre, respecto de nosotros, a quien no desdeña de llamar hermanos. Es un don a cada uno personalmente, a ti y a mí, del mismo Cristo que procede de la inmensa generosidad de su corazón. Sí, hermanos, nos ha amado a los suyos hasta este extremo. Así es su amor, así es el amor de Dios. Por eso, precisamente,
acudimos los valencianos desde donde estemos ante la Virgen de los Desamparados con verdadero cariño y confianza de hijos y le abrimos nuestro corazón como se hace ante la madre querida. Derramamos nuestras lágrimas de dolor o de alegría y le presentamos nuestras confiadas súplicas implorando su maternal favor y tierna intercesión para nuestras necesidades. Sabemos por experiencia propia que nadie nos puede negar que esa intercesión no cae en el vacío, sino que es recogida en su corazón, porque ella es madre de amores, madre de misericordia, madre de Dios que es amor, y por eso madre de los desamparados, de todos los desamparados, desvalidos o maltrechos. La Virgen María, madre de Dios de los desamparados, brilla como signo de consuelo y de firme esperanza para todos, y refleja el lado materno de Dios, su ternura inabarcable. La Virgen María, Madre de Jesús, nos trajo al Salvador, y todo el gozo de su intercesión materna es mediar para llevarnos a Él. Bueno sería que en su cercanía y ternura oyésemos la voz de su Hijo, que nos llama a convertirnos a Dios en una vida conforme a la fe, que nos invita a seguirle, a ir a Él, a todos los que andan cansados y agobiados por la vida para encontrar gozo, alivio, dicha y esperanza. Las gentes que acuden a los pies de Nuestra Señora de los Desamparados, el pueblo llano y sencillo, agobiado por el peso de la vida, comprende en la Madre de Dios y Madre Nuestra el misterio de Cristo, que en último término es el amor de Dios, en la ternura de María, en sus ojos misericordiosos, sin que sepan pensarlo y decirlo expresamente. En ella, el pueblo cargado de sufrimientos y de culpas, entrevé el amor del Padre, el don de ese amor que es Jesucristo, en quien hemos sido amados hasta el extremo, y la comunicación del don y del amor que es el Espíritu Santo. Por eso, ante su imagen amada, cruzándose la mirada de nuestros ojos suplicantes con la de los suyos misericordiosos, le pedimos que nos ampare bajo su manto como a los niños inocentes de la imagen venerada. Santa María, Virgen Madre de Dios y Señora de los Desamparados, que llevas a tu pequeño hijo en brazos, lo proteges y nos lo muestras. Muestra tus entrañas de misericordia y lleva también en tus brazos a todos tus hijos con los que se identifica tu Jesús. Él se identifica con los desamparados, con los que padecen hambre o sed, con los que no tienen trabajo, con los inmigrantes o los sin techo. Jesús se identifica con los que están postrados por la enfermedad, con los que son víctimas de la violencia, del terrorismo siempre injusto y perverso, o de los malos tratos. Jesús se identifica con los que padecen la pobreza sin que hallen los auxilios necesarios, con los que no tienen cobijo de hogar, con los que están abandonados. Madre de Dios de los desamparados, pon tu mano cariñosa y tu mirada de madre en los ancianos olvidados de los suyos o que viven en la soledad, en los que han caído en el terrible abismo de la droga sin poder salir de ese agujero cruel, en los que han contraído terribles enfermedades de nuestro tiempo o viven sumidos en la depresión y en tantas heridas psicológicas o mentales. Madre, pon tus ojos misericordiosos de madre en los jóvenes que se abren a la vida y reclaman un futuro, en los inocentes no nacidos y eliminados en el seno de sus madres, en los seres humanos ya concebidos, sometidos a manipulación, instrumentalización y muerte en los laboratorios, en los que viven deprimidos y aplastados por el sinsentido de lo que les ocurre, en los que lloran y están afligidos, en los hijos que sufren la separación de los padres, en los matrimonios rotos o entrantes de romperse, en cuanto son explotados de miles modos, en los que no creen o han perdido la fe, que es lo peor con mucho. Pon tu mirada de ternura y misericordia en los que caminan sin esperanza y sumidos en el vacío de la nada o del goce efímero, en los pecadores y en los que viven de espaldas a Dios, ya que son los más desgraciados, destrozados y maltrechos, del camino que sube a la Jerusalén celestial.
Acoge, en fin, madre, en tus brazos a todos los desgraciados, a todos los maltrechos y crucificados de nuestro tiempo, y muéstrales a Jesús, de cuyo amor infinito nada ni nadie puede separar a los hombres con los que se ha identificado plenamente y con cuyas heridas y sufrimientos ha cargado. Que esta iglesia que peregrina en Valencia y que estos hijos tuyos que tanto te queremos, por tu intercesión de madre amorosa, alcancemos la fuerza del espíritu de amor que lo hace todo nuevo. Necesitamos un mundo nuevo, como hemos escuchado en la primera lectura, hecho de hombres y mujeres nuevos que reconocen a Dios, que viven de su amor y dan testimonio de este amor, defendiendo al hombre, apostando por el hombre, por su dignidad inviolable, por la garantía de sus derechos fundamentales que le corresponden por ser hombre y que no son fruto de las mayorías parlamentarias, ni de los consensos políticos, ni de los estadios culturales. Te pedimos que el vigor del Espíritu Santo penetre a todos y haga de nosotros testigos de esa misericordia entrañable de Dios que tú alabas y cantas agradecida y gozosa por siempre y para siempre en favor de los pobres, de los pequeños, de los humildes y de los sencillos. Que ese amor que es el Hijo de Dios venido al mundo en carne, en tu seno virginal, esté en nosotros y lo comuniquemos a los hombres, como nos dice la lectura de San Pablo a los romanos, para que también ellos puedan tener la experiencia y la alegría desbordante de la cercanía de Dios y de su amor, que no pasa de largo del hombre y que se inclina para curarlo ante el hombre despojado de su dignidad y grandeza, y herido, tirado en la cuneta, sin que se le atienda. Te pedimos, Madre, que gracias a tu fidelidad de sierva y a tu permanecer junto a la cruz de tu Hijo, donde nos fuiste dada por Madre nuestra, podamos gustar en la tierra lo que esperamos gozar, como tú y contigo y todos los bienaventurados en el cielo, el ver y el estar con Dios. No puedo ante ti, patrona y madre de Valencia, dejar de mencionar a las familias de todo el mundo, a las familias de España, a las familias de nuestra tierra querida de Valencia. El próximo mes de julio vendrá hasta aquí y se postrará ante ti suplicante y confiado a tu amor el Papa Benedicto XVI, que viene a Valencia para proclamar, confirmar y alentar el Evangelio de la familia, santuario de la vida. Todos estamos esperando con un grande anhelo y deseo de que lleguen los días de tan suspirada visita, verdadero acontecimiento de gracia y signo de la gran benevolencia de Dios para con nosotros. Todos nos vamos a volcar en el encuentro mundial de las familias y hacia esta visita del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI. Ya Valencia entera se está volcando de manera admirable y con gran generosidad en este acontecimiento. Sin escatimar esfuerzos y sin regatear en cuanto se requiera, para que salga todo como Dios quiere que salga, para el bien de las familias, por el bien de España, por el bien de la Iglesia, también de nuestra tierra y patria valenciana, sin duda, la primera agraciada por este don de Dios del encuentro mundial de las familias que clausurará el Papa. Virgen María de los Desamparados, Madre de la Sagrada Familia, ayuda a la humanidad a comprender que el bien del hombre y de la sociedad está profundamente vinculado a la familia, que su futuro se fragua en la familia y que es indispensable y urgente que todo hombre de buena voluntad se esfuerce por salvar y promover la verdad que constituye y en la que se asienta la familia, así como los valores y exigencias que ésta presenta. Entre los numerosos caminos de la humanidad, la familia es el primero y más importante de todos. Es un camino del cual no puede alejarse ningún ser humano. Todos, sin excepción, estamos obligados a promover y fortalecer la familia, ir más allá de lo que con frecuencia se va en el debate social y público, superar y renovar la cultura dominante y divulgada por fortísimos poderes mediáticos, por desgracia, tan en contra de la verdad y exigencias verdaderas de la familia. La sociedad tiene la grave responsabilidad de apoyar y vigorizar la familia, defenderla y ayudarla
mediante las medidas sociales adecuadas. La misma sociedad tiene el inexorable deber de proteger y defender el fundamento de la familia, que es el matrimonio único e indisoluble entre un hombre y una mujer basado en el amor y abierto a la vida. Inseparablemente, tiene el inexorable deber de proteger y defender la vida, cuyo santuario es la familia, así como de dotar a esta de los medios necesarios, jurídicos, económicos, educativos, de vivienda y trabajo, para que pueda cumplir con los fines que le corresponden a su propia verdad o naturaleza y de asegurar la prosperidad doméstica en dignidad y justicia. No ayudar debidamente a la familia constituye una actitud irresponsable y suicida que conduce a la humanidad, como nos están demostrando los hechos, por derroteros de crisis y destrucción de incalculables consecuencias. Datos de estudios recentísimos sobre la familia en Europa, también en España, nos muestran realidades y síntomas altamente preocupantes en el presente y para el futuro. La Iglesia tiene una especial responsabilidad en esa gran urgencia de nuestro tiempo, que es salvar la familia, potenciarla y alentarla conforme a la verdad que la constituye, la inscrita por su Creador en su más profunda entraña. La promoción y defensa de la verdad de la familia es la base de una nueva cultura del amor y de la vida. Es el centro de un mundo nuevo, de la nueva civilización del amor. Lo que es contrario a la civilización del amor y, por tanto, a la familia, es contrario a la verdad sobre el hombre y al mismo hombre y su dignidad. Constituye una amenaza para él y para la vida. Solo la proclamación, testimonio y defensa de la familia y del esplendor de su verdad abrirá el camino hacia la nueva civilización del amor, hacia la afirmación del hombre y su dignidad inviolable, hacia la cultura de la solidaridad y de la vida, hacia la paz que se asienta junto con la justicia y la libertad en la verdad y en el amor. Solo la familia es la esperanza de la humanidad. Estamos llamados a que las familias, en medio de las grandes y graves dificultades que hoy las envuelven, tomen conciencia de sus capacidades y energías y confíen más en sí mismas, en sus capacidades educadoras, en las propias riquezas de naturaleza y gracia, en la misión de transmisión de la vida, del amor y de la fe que Dios les ha confiado. Es necesario que las familias de nuestro tiempo vuelvan a remontar el vuelo y se eleven muy alto, como les corresponde. A eso nos ayudará el encuentro mundial y la visita consoladora y confortadora del Papa. Necesitamos implorar el auxilio de Dios sobre las familias y para esta tan apasionante tarea que a todos nos incumbe. Contamos con el auxilio y la ayuda de Santa María. Por eso nos dirigimos a ti, Madre de Dios y de los desamparados, e imploramos tu auxilio. Sabemos que no nos falta. No hay mayor desamparo, Madre, que la familia rota, o no contar con la familia, o vivir inmerso en la mentira de una realidad que la niega. Por ello, acuérdate de manera especial de los desamparados de la familia. Ante tu imagen querida, Virgen Santa de los Desamparados, de nuevo como en Caná de Galilea, escuchamos tus palabras que nos dicen: haced lo que Él os diga. Acoged la palabra de Cristo en la fe, seguidla en la vida, haced de ella la pauta inspiradora de vuestra conducta individual, familiar, social y pública. En tus palabras de Caná de Galilea comprendemos que Cristo es nuestro único maestro que debe instruirnos, nuestro único Señor del que debemos depender, nuestra única cabeza a la que debemos permanecer unidos, nuestro único modelo al que conformarnos, nuestro único médico que debe curarnos, nuestro único pastor que ha de alimentarnos, nuestro único camino que debe conducirnos, la única verdad que debemos creer, la única vida que debe vivificarnos y nuestro único todo en todas las cosas que debe bastarnos. Así seremos dichosos. Se adelantará la hora del vino nuevo, la hora del Dios con nosotros, la hora de un mundo verdaderamente nuevo que surge de la cruz
y resurrección de Jesucristo. También escuchamos aquellas palabras que hoy, al final del Evangelio, hemos proclamado. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cada uno de nosotros, cada uno de los valencianos, ha de acoger a María en su casa como madre. Acoger a María es introducirla en el espacio espiritual de nuestra existencia, de nuestra interioridad. Amarla y venerarla como madre. Hacer que ella estiga presente en la nuestra vida. Acoger a María es rebre-la a la fe, la confianza y el amor que requerisen esa maternidad espiritual y establecer a ella una relación de devoción filial. Vivir espiritualmente en ella, dirigirnos a ella en nuestra oración frecuente. Acoger a María como madre en la propia casa es responder al do que ha fet el Señor en nuestra personal donación. La aceptación y el reconocimiento de esa función materna en la nuestra vida espiritual comporta la filial entrega a María, y esta entrega nos ha de dur necesariamente a entrar en el radi d'acció de aquella caridad materna en la que la Madre del Redentor cuida de los hermanos del seu fill. Que introduce a María en su propia casa, es decir, que viu baix la su influencia e inspiración, ha de acabar participando de les seues disposiciones fundamentales de entrega y de servicio, de obediencia al Pare y de amor als hermanos fins l'extrem que ella prengué de son propi fill, sobretot al peu de la creu. Con todos, queridos hermanos, quisiera unirme y acudir a la Virgen querida, Madre de los Desamparados. Para todos mi plegaria y bendición, que ella bendiga y proteja a todos, que ella acompañe siempre en su caminar y os conduzca a Cristo, que es camino, verdad y valencia. Que ella proteja a nuestra patria, que ella proteja a nuestra querida Valencia. Así sea. La homilía o las paraules... o las paraules que era de reflexión pronunciadas por el cardenal Antonio Canizales Llovera, y especial incidencia, como no, sobre la situación de la familia y la su importancia en el mundo actual. De fet, textualment, el cardenal ha dit ahora la que només que la família és l'esperança de la humanitat. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos a María, figura de la Iglesia, que un día será glorificada, pidamos el favor de Dios para nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, para el pueblo cristiano y para toda la familia humana. Demanem, germans, per l'Església, perquè obri els nous camins a l'Evangeli, amb fidelitat a Déu i als homes, i continuï sent constructora de cultura i servidora de solidaritat, sobretot en els àmbits de la família i del respecte a la vida. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Pel Papa Benedicte, pel Senyor Cardenal,
pel nostre arquebisbe i per tots els bisbes que condueixen el poble de Déu a la comunitat valenciana, així com els que han eixit de la nostra església particular a servir altres pobles, per a que experimenten sempre la protecció de Maria en el seu ofici, estimant i sofrint a la mida de Crist. Preguem al Senyor. Por todas las naciones de la tierra, para que lejos del recurso a la violencia y a la guerra, trabajen por extender el poder regenerador y vivificante del amor a Dios y al prójimo, roguemos al Señor. Por las víctimas del terrorismo, para que Dios, Padre de misericordia, haya acogido en su seno a quienes nunca debieron salir brutalmente de este mundo, y para que Cristo doliente conforte a los heridos y consuele a los que han perdido a sus seres queridos, roguemos al Señor. Per les nostres autoritats nacionals, autonòmiques i municipals, perquè promoguen la cultura del diàleg i del bé, respectant la dimensió religiosa de l'home i atenent preferentment als xiquets òrfens, explotats per l'egoisme dels majors, malalts mentals, immigrants sense papers, sense treball, dones maltractades i tots aquells que sabem que són els preferits de la Verge. Preguem al Senyor. Pels missioners valencians, religiosos i seglars, servidors del goig de Déu a la humanitat, perquè els acompanyi sempre la protecció de la Mare de Déu i la intercessió dels nostres sants i beats, així com la nostra pregària i caritat. Preguem al Senyor. Por todos los que en años anteriores celebraron esta fiesta de la Virgen y ya no están a nuestro lado, pidamos para que disfruten de la compañía de la Madre del Cielo e intercedan por nosotros mientras gozan de la fiesta que no acaba, roguemos al Señor. Por los cristianos de Valencia, que celebramos secularmente a María con este título protector, para que dentro de unas semanas podamos acoger con gozo a todas las familias del mundo que vendrán al encuentro con el Santo Padre, roguemos al Señor. Padre de bondad, que estos deseos que te presentamos encuentren respuesta en tu amor generoso y que nos ayude la poderosa intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Posterior a les peticions evangèliques, Baltasar, és el moment d'escoltar una nova peça, Salve Estrella de los Mares. Efectivament, esta, que és del mestre Piel, m'emprèn el que és la litúrgia de l'Eucaristia, que va la litúrgia de la paraula, on les pregàries dels crios han sigut molt boniques. Precioses. S'han recordat inclús dels immigrants sense papers, que és el gran problema que té ara Espanya, que té ara la comunitat valenciana. I és molt bonic. Escoltem este cant processional de les ofrendes. Thank you.
entrarem ja en la fracció del pa i el vi en els moments previs. Vam emprendre el cànon. El cànon és la part central nuclica de la celebració eucarística i dins d'ella és el moment de la consagració i després el de la toxologia i també del Pare Nostre. Es lleva les mans seguint un antic rite de la missa ordo-romano i ja després d'incensar l'altar procedirà a cantar, a llegir el prefaci, que és el pròleg, la introducció al moment més important de la celebració eucarística. Tenim que dir que este és l'any 79 en què es fa la missa d'infants, la missa en l'altar de flor de la plaça de la Mare de Déu. Una missa d'infants que va néixer l'any 1927, quan l'alcalde de València, Marquès de Sotelo, va convocar els xiquets de les escoles municipals perquè cantaren en aquell moment missa que també es feia com avui a les 8 del matí. El resultat va agradar tant que des d'entonces no ha parat ininterrumpidament en la façana de la basílica esta missa d'infants. Una façana que, com veuen, lluís esplendorosa gràcies a aquest tapís floral, obra de Galbis Fill, i que també està pràcticament de centenari perquè són 102 anys de tapissos florals, detall que vem ací, d'esta vidriera absolutament meravellosa. Tapís és preciós, reprodueix una vidriera d'estil modernista molt bonica. Bueno, tenim que dir també que este és el 294 anys des de que l'Ajuntament de València, el 2 de juny de 1812, li va canviar el nom a la ciutat de València. Es deia València del Cid i passà a denominar-se València de Nostra Senyora dels Desamparados, que és com no s'ha canviat el nom. I, a més, continua sent oficial. Continua sent oficial perquè no li s'ha llevat. Perquè quan la Guerra de la Independència, quan els francesos sitiaren la ciutat, els valencians es van sentir protegits per la Mare de Déu i entonces la faren generalíssima, li ficaren el nom a la ciutat de la Mare de Déu, i perquè no sabien com agrair-li la defensa que va fer entonces dels valencians. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de los desamparados, te rogamos, Señor y Dios nuestro, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por tu gracia en oración viva y perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque al concedernos el gozo de celebrar hoy la fiesta de la Virgen María, Madre de los Desamparados, nos la propones como modelo de fidelidad a tu palabra y nos la ofreces como amparo en nuestro desvalimiento y estímulo constante para nuestra caridad. Por eso, con los ángeles y los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios. Peça Santo del mestre Climent, l'organista de la catedral. José Climent Barber, que és un gran musicòleg, és d'Oliva i és un home que ha estudiat molt la nostra música tradicional folclòrica i és el que ha arxivat i que ha classificat tots els arxius de la catedral de València, de la catedral d'Oriola, de la catedral d'Alacant de Segorbe en quant als fondos musicals que escoltem.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Como siempre, es la campana María la que toca el alzar a Déu, que es de una consueta, es una consueta del canonge Herrera del segle XVIII, del mismo modo, que el gremio de campaners está transcrito y conserva. Escolten gracias de nuevo, y veig en esta no imagen de nuestras cámaras de la Torre Micalet y bebé todos del alzar a Déu. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. La fracció del pa i el vi, com mana la tradició, el campanari de la Catedral de València sonant, donant-li més rellevància a este acte sicap, acompanyant per aquests acords interpretats per l'Orquestra Simfònica del Conservatori Municipal José Iturbi de València. Vas la dirección del mestre Salvador Chile, un apasionado de la música y de esta misa de infantes. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de la vida inmortal. Y con el Papa Benedicto, con nosotros indignos siervos tuyos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: por itxe el mosara, per a este Padre Nostre, que ara inunda la plaça de la Mare de Déu des de Sant Carles de València. Mosara, que és en les melodies de quan se feia en València, en la Roqueta, la llitúrgia mosara durant la dominació aràbiga s'ha quedat i l'ha transcrit l'acte d'escriptiment i se canta, és molt senzill.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. De Déu del mestre Climent, és el moment com ve introduït el arquebisbe cardenal de Toledo de el Xes de la Pau. Observem el president de la Generalitat, en Francesc Camps, acompanyat a la seva esquerra d'Antonio Bernabé, delegat del govern, i també de tota la corporació municipal de la ciutat de València, encapçalada per la seva alcaldessa, Narita Barberà. I les primeres autoritats civils, militars... complint el ritual de la pau. I el detall que ha tingut de girar-se, de trencar el protocol, de girar-se, anar cara a la feina major infantil i donar-li dos besos en senyal de pau, un gest molt bonic que honra Francesc Camps. Les veus blanques dels xiquets protagonitzant un any més la missa d'infants en honor a la patrona de tot el poble valencià, la Mare de Déu dels Desemparats. Ja ve el moment del rite de la comunió. Convergarà... Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Convergarà qui presidís la concelebració. Els bisbes que estan en companyia d'ell, en vista a Monsenyor Vilaplana, d'Alcoi, del poble d'Alcoi, també bisbe dimissionari que està... Jubilat. Dimissionari que ja han deixat emèrits, millor dit, que han deixat ja de ser bisbes. Solen vindre els bisbes valencians que poden, sempre que poden... Recuerden que para la distribución de la Sagrada Comunión... S'explica ara a tots els presents en la plaça de la Mare de Déu el procés per a prendre la comunió. Recordem que seran més de 20 sacerdots repartits pels distints llocs de la plaça que ho van a fer d'una manera molt visible i ostentosa, que és en eixos tradicionals... En els paraules grocs. Grocs, que són punts de localització per a que tots els fidels puguen acostar-se a ells per aprendre la comunió. Cada paraigües acompanya un ministre, bé siga clergue o bé siga seglar, a repartir la comunió. Però també en este dia, en este moment, s'obrin les esglésies properes a la basílica per a qui és que no puguen accedir a este lloc, que estiguen en els carrers del voltant. Núria Llopis Borrego, fallereta major infantil de València, s'ha acostat ara mateix a fer la comunió. Està preciosa, com sempre, és una nina, Nurieta, i ha pres la comunió davant les autoritats civils i militars presents. El general també, el conseller Cristóbal Grau, el general en cap de maniobra. El president del Tribunal Superior de Justícia, també. I estem escoltant Ave Maria del mestre Roca. Mentre, com observen en detall, concejals, diputats autonòmics i totes les principals autoritats presents en este acte, ara l'acord d'honor de la Fallereta Major Infantil de València, van prenent la comunió. Que també tenen un protagonisme molt especial quan puja Núria, quan puja la Feina Major Infantil. A llegir l'oració, ja ho crec ja. Que a tu sempre t'emociona. M'encanta. Veig que t'emociona, no? I puja i aquesta oració de consagració a la Mare de Déu dels xiquets de València que va compondre l'arquebisbe Marcelí Olaechea i Loizaga. Escolten esta cançó de comunió de l'Ave Maria de Mestre Roca.
últims compassos de l'Ave Maria del mestre Roca, tenim que dir que aproximadament són tres les composicions musicals que es poden escoltar en el camp processional de la comunió, que és el punt en el qual es trobem en esta missa d'infants 2006. Que sol ser un moment un poc llarg perquè hi ha tantíssima gent que a pesar de tota la gent que està repartint la comunió i que les iglesias de dels voltants de la basílica estan obertes donant les també, pues, com hi ha tanta gent que vol comulgar, se fa prou llarg. Ara escoltem l'Àngel Guardià de Franc. Hem escoltat l'Àngel Guardià i com poden comprovar en les seues imatges són les 9 del matí, 7 minuts. Estem en directe des de la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats a la ciutat de València oferint-los la missa d'infant. València, una retransmissió... de Nuestra Señora de los Desemparados. Exacte, una retransmissió que, per cert, des d'ací compartim en tots els valencians que es troben arreu del món. També en directe estem per Televisió Valenciana Internacional. I este dia tan emotiu per a tots els valencians és més especial, si cap, per a aquells que, per qüestions de faena, normalment pues, estan fora de casa i no poden vindre a celebrar el dia de la seva patrona. L'equip, el gran equip de Canal 9, meravellosos sempre tots els professionals, estan portant aquestes imatges i aquests sons, este homenatge a la Mare de Déu, no sols a la comunitat valenciana, a les regions al costat i també a tot el món, com ens ha dit Manu Ríos. Escoltarem el càntic de la Verge Maria, Proclama mi alma, una nova peça del mestre Climent. Que és el Magnificat, ànima mea, l'himne de la Mare de Déu a Déu. Thank you.
Hem escoltat Proclama mi alma, el càntic de la Verge Maria. Continua la comunió entre tots els fidels en esta plaça que conviu en lluís meravellosament. Que quantos hemos celebrado la festividad de María Siempre Virgen, Madre de los Desamparados, nos entreguemos como ella a tu plan de salvación sobre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. L'eminentíssim senyor Antoni Cañizares i Llobera, cardenal arquebisbe de Toledo i primat d'Espanya, en el nom i en l'autoritat del pontífex romà, donarà la benedicció amb l'indulgència plenària a tots els ací presents, que estiguen verament benedits, s'hagin confessat i rebut la Sagrada Comunió. Pregueu a Déu pel nostre beatíssim Papa Benedicte i per la Santa Mare Església i esforceu-vos per permanèixer en plena comunió en ella i en santedat de vida. El moment de la indulgència plenària. Inclinaos para recibir la bendición. Dios, que en su providencia amorosa ha querido salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os llene de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen por la que habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, Madre de los Desamparados, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. S'escolten els primers Beatles. Els primers són de Nadal. Vives per a Benet XVI, el Papa, que els primers dies de juliol ens visitarà i és el moment d'escoltar els goigs a la Mare de Déu. Posteriorment, a esta peça de Alamán, veurem esta criatura amb un dia llopis borrego protagonitzant la part final de la missa d'infants. La oració de consagració dels xiquets de València a la Mare de Déu. Els gatxos també són molt bonics. Preciosos d'escoltar. Els instants previs a la lectura de l'oració de la nostra patrona composta per l'excel·lentíssim arquebisbe en Marcelio Laetxea. Serà quan la fallera major infantil comença amb la tradició de Ampara-nos, Senyor, Mare Nostra. En nombre de todos los niños y niñas de València,
elevará su fervorosa oración a la Santísima Virgen de los Santos Inocentes Mártires y Desamparados. Núria, que está absolutamente preciosa, radiante, y que coneix de sobra el que va a realizar, no de fet, la seva familia, está profundamente, es una profunda defensora de las tradiciones del pueblo valencià. Una chiqueta que está acostumbrada a participar en Saltar de San Vicente y que sabemos que está muy impaciente por llegir esta oración. Anem a escoltarla. Empara-nos, Señora Mare Nostra. Empara les nostres famílies, als pobles nostres, a nostra Espanya, al nostre món actual. Allunya guerres i discòrdies. Als cos dividits, unís-los en l'alegria de sentir-se junt a tu, fills teus. Dona a tots pa, abric i amorosa llar. Dona salut als malalts, paciència en el dolor als que pateixen, consol al trist, il·lusió als que l'han perduda. Aparta de les mans l'error i dels cors la debilitat. Mou els pecadors a retornar a ells i ja anem en el teu nom en els llavis a contemplar-te junt al teu fill Jesucrist en la glòria que en el Pare i l'Esperit Sant viu i regna Déu. Del segles, del segles. Amén. Perfecta la dicció i la lectura. No és errat absolutament en res. Núria Llopis Borrego, 10 anyets. I ara ve el moment en què tant ella com les xiquetes de la cort d'honor... La frena. Fan la frena de flors. El moment que més li agrada al nostre arquebisbe, en Agustí García Gasco, se li veu en la seva semblança, tots els anys ho diguem, però es nota moltíssim que l'encanten els xiquets. A continuació, i com a signe preciós d'esta pregària, la xiqueta Núria Llopis Borrego i la seva cor d'honor farà l'ofrena de les flors. Recordeu, germans, que van en elles nostres cors. Dona compte com s'entén ara el que és la missa d'infants. És que li donen la força, la vitalitat i els crios. I el sentit. Els crios dels esclanets, el que han dit quan han fet la pregària dels crios, el que ha dit la Fallera Major Infantil. És la missa dels xiquets, és una missa distinta. L'obra de López Chavarri, Ofrena a la Mare de Déu dels Desamparats, sona en esta plaça que ara mateix abriga a les 12 components de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Així la tenen Núria Llopis Borrego. A la seva dreta, l'alcaldessa de la ciutat, el concejal Félix Crespo, Alfonso Grau i tot, pràcticament tota la corporació municipal. És una festa municipal i sempre està la corporació. La corporació que també l'acompanyarà la Mare de Déu esta vesprada en la progressió que s'adelanta mitja hora. La novetat d'enguany, enguany tenim dues novetats, en el trasllat tindrem temps de comentar-ho amb tots vostès, que és la nova entrada que farà la imatge de la Mare de Déu en la catedral i de la processó de la vesprada s'avança mitja hora, serà les 6:30. I també la progressió tindrà un problema, i és que estan fent obres en la plaça de l'Almoina i a la catedral, i les valles en les han fet moltes trotetes, no han deixat quasi pas... Ha acabat la frena. Mira que bonica està, Baltasar. Preciosa. I tota la plaça està plena d'emoció. És un mar d'emocions. Han apujat de dos en dos, sempre igualant d'estratges, i ara ho fan de la mateixa manera, baixant per parelles amb la mateixa tonalitat. Tot és solemne, cerimoniós, emotiu, vibrant, vital, molt vitalista, aquesta missa d'infants. Senyores i senyors, són les 9 del matí, 20 minuts, i està a punt de concloure Lucía Gilraga, Fallera Major de València. També l'observem darrere de Núria. Dic que és el moment pràcticament de concloure esta missa d'infants. És el moment de l'acomiadament, de la despedida. Però ve l'himne de la Mare de Déu. Escolten vostès, himne oficial a la Mare de Déu des de Sant Patrici.
la coronación de la Mare de Déu, himne que nos hace plorar a Manu Ríos este año. Ella se hace plorar al trasladador, porque se emociona, es una gran comunicadora y lógicamente ella sí recibe ese impacto emotivo de lo que está ocurriendo así en la plaza de la Mare de Déu. Y lógicamente eso usted tiene que contar, pero no solo se conta, sino que vive y patís. Siempre flora en el trasllat. Yo siempre floro y Baltasar siempre se chiva. Siempre pasa lo mateix. Sí, porque yo creo que ya que, ya que contaron a los nuestros televidentes, telespectadores, ya que contaron, porque es una manera también de comunicar, de transmitir qué es lo que está pasando así. Valencians, tots a una veu, visca la Mare de Déu, sonant el nostre himne regional. Y atención al tenor soliste, que en aquel vez en Smoking es un canonge de la catedral. És de Castelló, Miguel Bou Pinyà. Té una gran veu. Pero freno no ves glorias a España. Toja una veu, germans vinga, i en el taller i en el camp remoregen càntics d'amor, himnes de pau. Thank you.
crec que no es pot dir absolutament res, senyores i senyors. Esta és l'explosió clara i evident de l'orgull de tot un poble. Orgull, no... Això de ser la Mare de Déu, que ja ho és, i molt, sinó el seu himne, la seva terra, la seva llengua, la seva gent. La gent és meravellosa, gent treballadora, però que també sap divertir-se. I ara, la marxa real, l'himne nacional. Aplaudiments també per a l'himne nacional d'Espanya. Valencians, majoritàriament, si som d'espanyols. Sempre aplaudim l'himne nacional que tanca cada any la Missa d'Infants. D'esta manera, senyores i senyors, la Missa d'Infants 2006 ha arribat a la seva fi. A partir d'aquests instants, pues, per a que vostès es facin una idea, hi ha que desmuntar a una velocitat increïble en només una hora tota la plaça de cadires, d'ornaments i preparar-la a les 10:30 per al trasllat de la imatge de la Mare de Déu peregrina. Un trasllat en la que peregrinarà la imatge que va fer Octavi Vicent, que costa, recordem, 15.000 pessetes de fer, que està fet en madera de pi de Suècia i que s'aproxima molt a lo que és una talla gòtica. Sempre la trauen en un simple manto, precisament perquè la imatge bonica, la talla bonica, és la que no té roba damunt. És una imatge neta, de la fusta pura, sense ornaments ni aditaments. Però de tot això parlarem un poc més tard, d'ací una hora, quan es produïsca el trasllat. Però no pensen vostès que anem a deixar-los a soles, ni molt més. Avui tenim una programació especial, un matí especial, dedicat a la festivitat de la Mare de Déu. I entre altres coses tenim companys en la mateixa plaça de la Mare de Déu. És el cas del nostre amic Julio Tormo. Julio, bon dia. Bon dia, en un gran dia per a tots els valencians, el dia de la Mare de Déu. Així estem en el mig de la plaça, que la plaça està plena, plena de gent. El dia acompanya, perquè és un dia més que primaveral, d'estiu ja, i en València avui tota la gent oficialment es posa ja d'estiu. És un dia preciós. Pues així està ja tota la gent preparada per ja el trasllat. Moltíssima de la gent que ha assistit a la missa d'infant. La missa d'infant està ja, tota la gent així ja esperant que isca la Mare de Déu. Un poquet més tard, Julio, m'escolta perfectament, un poquet més tard, Julio Tormo, s'acostarà els principals protagonistes d'este dia. Ja que entendré que la plaça ara és un gran conflicte de gent, el que pretenim ara des de Canal 9 és fer-los arribar les veus de les nostres autoritats, de les nostres personalitats que estan a peu d'altar, però com ho poden observar en la nostra pantalla, estan els bisbes oficials despedint-se de les autoritats. En el moment puguen estar lliures de les obligacions, Julio Tormo va a entrevistar-les. Això serà un poquet més tard, senyores i senyors, perquè ara els deixem en un documental que vostès no s'han de perdre, reportatge dedicat a la coronació de la Mare de Déu de l'any 1923. Són imatges de l'època que corresponen al fons documental de Canal 9 Televisió Valenciana. En acabar aquest documental, en directe, el trasllat per a tots vostès. No se'n vagin, que els esperem al llarg de tot este matí.